Nos encontramos nuevamente acá en el canal para repasar lo que dejó esta semana de noticias y novedades del fútbol chileno, donde nos vamos a concentrar, nos pondremos al día con los acontecimientos más importantes del fútbol chileno que se vieron dando durante la semana. Aquí le vamos a informar todo lo que pasó, lo más importante. Así que sin nada más que rellenar por el momento, podemos comenzar. Si te gusta el fútbol, pues te presento la mejor aplicación del deporte rey, como lo es OneFootball, una aplicación completa que te va a entregar toda la información que tú necesitas, que requieres saber sobre tus clubes favoritos, selecciones, competiciones o incluso traspasos. Durante estos días que quedan del mes, se va a estar disputando la semifinal de la Copa do Brasil, una competición importante donde habrán dos chilenos participando para quedarse con el título, como lo son Eduardo Vargas por el Mineiro y Mauricio Isla por Flamengo. Por supuesto, podrás verla completa en OneFootball, en vivo y en directo desde la comodidad de tu celular, y en HD también. Si deseas apoyar este canal a seguir creciendo, te pido de corazón que la descargues con el link de la descripción que está acá abajo en este video. Triunfo Albo en la agonía. El partido del año sin duda, entre Colo-Colo y la UC. Ambos equipos son clubes candidatos para ser campeones del torneo. El que ganaba el partido se podía alejar y consolidar como campeón posiblemente. Finalmente el partido fue interesante, hubo llegadas, dos equipos que fueron muy buenos jugadores, buenos niveles individuales. La UC logró el primer gol por medio de Diego Valencia, donde la UC había llegado poco, mientras que Colo-Colo sumaba llegadas, pero le faltaba entre el finiquito que le faltaba y las atajadas también de Pérez, frenaban un poco la caída de la UC, porque Colo-Colo se estaba viendo encima. Porque incluso a los 3 minutos de juego, el zanahoria Pérez le atajó un penal a Iván Morales. Pero el segundo tiempo, ya Colo-Colo se está yendo con todo ante la UC. La estrategia de la UC en primer tiempo había sido ser conservador. Le había resultado hasta el momento, pero después de esto pasó el gol de Solari, que llegó el empate. Parecía que el partido sería todo un empate porque ya eran 90 minutos y aún no pasaba nada. Colo Colo seguía insistiendo pero no lograba. Y apareció un héroe inesperado desde la banca, como lo es Javier Parragués, el delantero, que entró para dar el triunfo a Colo Colo en el 90 en descuento, tras una muy buena jugada de Joan Cruz. Quintero le ganó el duelo a Paolucci desde la banca. Movió las fichas en el momento necesario y logró ganar el partido. Se notó aquí la categoría de entrenador. Y con este triunfo los albos se siguen perfilando para ser campeones del torneo. Este partido era vital para eso, para definir quién se escapaba. Finalmente Colo Colo se va a escapar más y está muy cerca de lograr el objetivo de ser campeón. Esto es lo que ocurrió el año pasado, sería muy especial. David Pizarro ya es DT. David Pizarro se retiró en el 2018 jugando para la U, desde ahí que decidió seguir ligado al mundo del fútbol durante estos días. El ex volante porteño logró probar el curso como entrenador. Así es, está buscando esa opción ahora. Con una licencia UEFA A, aunque eso sí, aún debe seguir especializándose. Por ahora puede estar a cargo de todos los equipos juveniles, todos los equipos femeninos, incluido la Serie A, los masculinos adultos, hasta la Serie C, porque la tercera categoría es la que puede dirigir el fútbol italiano, por ejemplo. Ya Serie A y Serie B podría ser como ayudante. Pero es para ir agarrando experiencia a poco. Aprobó el curso con puros cracks de la Serie A, por ejemplo, Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero, Cristian Vieri, entre otras leyendas. Bravo, genio y figura. Claudio Bravo fue la gran figura del Betis en su encuentro ante Bayer Leverkusen por la UEFA Europa League. El meta chileno se lució en más de alguna oportunidad para defender el arco de su equipo. El partido finalizó con un empate a 1. Recordemos que el cuadro de Alemán no contaba con Charles Aránguiz, quien estaba lesionado, tiene una baja importante. Volviendo a lo de Bravo, podemos agregar que vive un buen momento, buen presente, ya con 38 años sigue vigente en la Liga del Fútbol, de los mejores porteros de la Liga Española también. El portero nacional atajó todo lo que pudo, además de que es el titular en la Liga y en la Europa League. Los hinchas lo quieren mucho y saben de la calidad que tiene, la seguridad que entrega, por eso siempre lo piden. Bravo está muy bien en Europa y hace creer que la edad es solamente un número. Volvió el King. Arturo Vidal tuvo una lesión al inicio de temporada, lo que le fue restando chances para jugar de titular en el Inter. A pesar de eso, tuvo su oportunidad esta semana ante el Sheriff por la Champions League, ante un equipo sorpresa. El Inter tenía que ganar sí o sí para seguir pensando en pasar de ronda. Finalmente el encuentro terminó 3-1 a favor del Inter de los chilenos, donde Arturo Vidal figura anotando un gol y regalando una asistencia, mientras que Alexis por su parte vio minutos en el segundo tiempo. Pero muy bien por Vidal, que esto le da más confianza de cara a lo que viene en la temporada actual, ya sea con el club el Inter y con la selección chilena. Quintero renueva. Otra buena para los albos. Bueno, esto se sabía antes del clásico, de hecho, antes lo sé. Gustavo Quintero seguirá siendo entrenador de Colo-Colo al menos hasta diciembre del 2023. Su vínculo lo extendió hasta ese día.
De esta manera los hinchas albos podrán disfrutar de Quinteros, que les ha devuelto la esperanza tanto como para competir en el torneo nacional y una próxima Copa Libertadores. Así que es una muy buena noticia para el cuadro colocolino. Mario Salas volvió a Chile. El comandante regresó al fútbol chileno con la esperanza de salvar a Huachipato del descenso, aunque ya ha disputado dos partidos, perdiendo uno y empatando el otro. Regresó al equipo tras 7 años, acá le fue muy bien de hecho en su primer paso, pero la situación de los acereros hoy en día es muy difícil, es más compleja. Están en puestos de peligro, cerca del descenso. Sabemos que Salas no viene en su mejor momento como entrenador. ¿Será el indicado para salvarlo del descenso? ¿O simplemente le va a costar mucho o no lo va a lograr? Esa es mi pregunta que tengo hoy en día. Maripán al PSG, uno de los rumores de la semana. ¿Será un interés real o simple humo? La verdad está más cerca de ser una realidad. El interés del club parisino existe, la verdad. Recordemos que Guillermo Maripán es uno de los mejores defensores de la liga francesa. La temporada pasada fue de los defensores más goleadores de las 5 grandes ligas. Eso y otras cosas más han sumado el interés por el zaguero chileno. En Mónaco es titular y vaya que ha cumplido bien. Partir al PSG sería dar un gran salto de calidad para su carrera. El club francés está lleno de muy buenos jugadores por cada puesto, la verdad. Será difícil para Maripán competir, pero él tiene como para pelear el puesto a cualquiera en su puesto. Ahí como central en Francia, tiene ahí para pelear. Esto tendremos que verlo obviamente en enero o quizá en junio, cuando se abra definitivamente el mercado de pases en Europa. La Roja se medirá ante El Salvador. Hace unos días se confirmó que La Roja tendrá un nuevo amistoso. Será ante El Salvador, una selección de la CONCACAF. Será para diciembre, un mes después de las eliminatorias. Propongo que este amistoso se juegue con jugadores ya que no tengan mucho rodaje, que se aproveche al máximo el amistoso. Nombres nuevos, algún jugador joven, jugador que no haya tenido minutos en Chile últimamente, para que así se vaya potenciando el recambio, que haya un poco de jugadores, así una mezcla de jugadores con un poco de experiencia, más jóvenes. Son partidos que hay que probar jugadores, me parece que es una muy buena opción para hacer eso. La U en crisis. Sinceramente lo que está pasando con la U me preocupa mucho, pero esto se veía venir. Si hacemos un análisis, la crisis de la U viene desde 2015 prácticamente. Desde ahí poco a poco, por temas más dirigenciales, la U está muy complicada. Ya fuera de la lucha por el título, pero ahora muy cerca de quedarse afuera de copas internacionales. Desde el clásico ante Colo Colo, la U no ha sumado ninguna victoria y perdió 3-0 en su visita ante Melipilla. La situación preocupa mucho a los hinchas, lo peor es que ya son 7 partidos sin ganar. Para un equipo grande eso ya es un problema mayor. Y creo que son 4 derrotas al hilo. Lo que pasa con la U es un ejemplo como los dirigentes pueden destruir un equipo, cómo echarlo a perder una institución completa. Hay que hacer cambios rápidamente en la U, si no va a pasar lo del año 2019 posiblemente. La U se empieza a complicar porque ya son 7 partidos sin ganar. Va una seguidilla y la U no puede levantar cabeza. Anímicamente está destrozado. Prácticamente el plantel está destrozado. No sé cómo lo van a hacer, pero se ve muy difícil la situación y también se complica que vayan a una Copa Internacional este año. Bueno, falta un par de encuentros, pero así va la tabla de posiciones, va quedando de esta manera cuando ya estamos en la recta más final del campeonato nacional. Bueno gente, creo que ya es el momento de dejar esto hasta acá. Espero que les haya gustado este video, que si fue así le den un like para que apoyen el video, se suscriban al canal también. Para más contenido, obviamente, también pueden seguirme en Instagram para que vayan sin problemas a verme, a seguirme por ahí. Ya, en fin, gente, adiós amigos, adiós mundo del fútbol, chao.